temas importantes, sin duda el de la FIFA es el de ocho columnas, el que acapara más la atención. Me parece, si bien es un golpe fuerte, se quedan cortos. Vamos a ver qué secuelas lleva. Sí, señor, un golpe muy, muy fuerte el que tiene la FIFA el día de hoy. Las autoridades norteamericanas son las que dan el golpe, son las que hablan, son las que dan los pormenores de la investigación y dicen, esto todavía no termina. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con la información desde Nueva York, donde hoy hubo una conferencia de prensa para dar los pormenores de este operativo que se llevó a cabo en Suiza, donde sacan a personas importantes en cuanto al organigrama del fútbol mundial se refiere, y más de nuestra zona, dígase CONCACAF, CONMEBOL, lo que es América, pues al parecer está podrido. Vamos a la información. Determinados a acabar con la corrupción del fútbol, la nueva fiscal general de Estados Unidos, junto al director del FBI, James Comey, y otros altos funcionarios, acusaron formalmente a 14 altos dirigentes de la FIFA de un total de 47 cargos, entre los que se cuentan recibir sobornos a cambio de los derechos comerciales, fraude y lavado de dólares. The most serious charges in the indictment now are the racketeering charges, and those are the charges that these defendants took the soccer enterprise and turned it into a criminal enterprise. The maximum sentence for that is a 20-year jail sentence. Durante la conferencia de prensa, la fiscal anunció también que fueron allanadas las oficinas de la CONCACAF en Miami, cuyo presidente Jeffrey Webb, quien es también el vicepresidente de la FIFA, está entre los acusados y fue uno de los arrestados en Suiza. He alone is alleged to have taken more than $10 million in bribes over a 19-year period and amassed a personal fortune from his ill-gotten gains. La investigación se remonta al año 1991 y también salpica los procesos de elección de las sedes mundiales. Según la fiscalía, los acusados planearon parte de su actividad delictiva durante reuniones celebradas en Estados Unidos y usaron el sistema bancario de este país para distribuir el pago de sobornos. Cerca de 150 millones de dólares de ganancias ilegales ya han sido identificados. Today is a good day for soccer fans, and it is a great day for the global fight against corruption, money laundering, and international tax evasion. El siguiente paso en este proceso es solicitar una orden de extradición para aquellos acusados que no han sido arrestados y que de esta manera puedan ser juzgados y por separado en Estados Unidos. Les informó Ángela González. O sea, así empezó este día. Lo que me parece increíble, estaba leyendo y lo traje, el comunicado de Blatter. ¿Quién le cree a este señor? O sea, vamos, ha habido acusaciones por 2022, por 2018, por mundiales anteriores, femeniles, subs, lo que quieras. Y dice que va a colaborar, comprendemos la decepción que muchos han expresado, pero van a colaborar y que lo que quieren es limpiar. La limpieza debe venir desde arriba. ¿Sabes quién le cree? La Federación Asiática. Porque son muchos votos. Porque hoy la Federación Asiática mandó un comunicado diciendo que va a apoyar, o mejor dicho, no va a permitir que otras federaciones como la UEFA no quieran hacer las elecciones el viernes. Olvídate de hacer o no las elecciones. Blatter, con todo lo que ha pasado, Qatar, Rusia, esto último. Sudáfrica. Sudáfrica. Claro, Sudáfrica. Se debe de presentar a la... No debería, así, siendo congruente, decir, señores, yo me retiro. Yo ya había dicho que no me iba a reelegir. Regreso a eso. Y ya, señor, yo ya no voy a estar aquí. Sí, Blatter tiene que ser inteligente y tiene que, pues, dar una respuesta más sencilla o más concreta a lo que está planeándose. Ahora, estas detenciones se hacen en uno de los lujosos mejores hoteles de Suiza, pues ahí que es donde, donde que se cuesta 4,000 euros por noche. 4,000 euros por noche, estamos hablando de más de 80,000 pesos. ¿Sí? Bueno, hay que tratar bien, no hay corrupción, hay dinero, pero bien ganado en la FIFA. Ahora, hay otra cosa. El tema de, muy francamente, de Estados Unidos, la investigación va porque también Estados Unidos quiere tener un mundial. Y todo va planeado a que seguramente quieren que el mundial del 2022, pero que estás quedando Qatar, mal con Blatter. Si lo estás haciendo así, estás quedando mal con el que está ahorita, porque no deben de tardar tanto en escoger la siguiente sede. Ahora, el tema es con CONCACAF y CONMEBOL. Nunca se tomó
a otra federación como si fuera UEFA. Porque también los partidos arreglados son de la Europa. Sí, sí, la mayor cantidad de arreglo o amaño, como quieran llamarle, de partidos, se da en Europa. Pero son los únicos que los están investigando. Tal vez, o sea, no sabemos si la policía peruana está investigando arreglo de partidos en Perú. Es una realidad, pero allá se lo están tomando muy en serio. Me parece que esto no termina aquí y va a ser de vital importancia qué va a hacer Blatter. Por lo que yo leo en el comunicado que él firma, pues se va a quedar y va a buscar la reelección. Ahora, ¿qué tanto va a seguir teniendo el apoyo? Pues con CACAF son muchísimos votos y por eso ha dado mundiales menores a esta zona. Ahí veíamos parte del comunicado. Tales conductas indebidas no tienen cabida en el fútbol. Nos aseguraremos de que los que incurran en ellas sean apartados. Pues bueno, hay que verse en un espejo. Ahora, del lado de CONCACAF, vamos a ver, ya Alfredo Hewitt, el presidente de la Federación de Honduras, se queda como presidente interino y también vamos a... Ya hubo reacción de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que está apoyando y que va a estar ahí al pendiente, la MLS también, pero todos quieren estar también ahí. Bueno, se habla de Justino. Bueno, Justino ya dejó el puesto acá, pues puede tener ahí cabida. No es la primera vez en la que esta Federación Internacional de Fútbol Asociación se mete en problemas o hay investigaciones al respecto. Hay que recordar simplemente en el 2002, en febrero, ya se hablaba de una compra de votos en la primera elección de Blatter. En el 2010, The Sunday Times también publica varios cargos a altos mandos de la FIFA que ofrecían su voto a una candidatura concreta en el 2018 a cambio de sobornos. Lo de Hans-Joachim Eckert sobre las irregularidades en los procesos, este del Comité de la Ética, que la verdad no ha llegado a nada. Eso fue en el 2014. Ahora esto en Zurich, complicada la situación, pero aquí no para. Aquí no se detiene el tema. Y si algo tienen los norteamericanos es hacen las investigaciones y pocos se escapan. Sí, ahora, sí. También los Estados Unidos están mandando un mensaje para otras ligas. No solo FIFA. Claro. NFL, NBA. Bueno, dentro de los implicados también estaba la empresa Traffic, esta que tiene los derechos de la Copa América, de la Copa América Centenario, los de CONCACAF Liga de Campeones, todos los torneos calificatorios al Mundial en todas las ramas, digas en la mayor, sub-20, sub-17, maneja todo lo que es CONCACAF y CONMEBOL en cuanto a derechos de transmisión. Así que, bueno, no solo es la FIFA, sino también empresas allegadas. Y del lado de Sudamérica está Torneos y Competencias, que está encargado todo, que es Copa Libertadores, Copa Sudamericana y torneos de fútbol argentino. La de la Copa América de Chile es de TIC, es la Centenario, la que es en Estados Unidos, la que estaba por ahí con Traffic. Bueno, ya le daremos seguimiento, créame, aquí en Adrenalina al respecto, pero es semana de la final de fútbol mexicano. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.